posibilidad de que podamos, en primer lugar, una vez que se produce un terremoto de esta magnitud, lo primero que vamos a tener seguramente es pérdidas de vidas humanas, bastantes heridos, seguramente también daños a lo que son nuestras viviendas, y es por eso que debemos de estar preparados para, en primer lugar, atender todo lo que es la emergencia, ayudarnos entre todos nosotros a quienes han sido más afectados, y para eso es importante la organización que tenga la comunidad.